El problema lleva ya 3 años, precisamente cuando las líneas de drenaje comenzaron a ser insuficientes, hasta que todo este desecho terminó por desbordar las principales alcantarillas. El problema ocurre a la altura de la calle Barraza Mayagoitia y la calle Márquez, del fraccionamiento La Amistad en la ciudad de Torreón. Reportar todo el cochinero que se genera con las aguas negras. Sabemos que tenemos niños chiquitos, andan aquí en la placita y pues no pueden salir por lo mismo. El panorama desolador es el mismo a lo largo de todo el día. No tarda ni un día en volver otra vez el tiradero de aguas negras. Es en todas las coladeras, es aquí, en la de allá, en la de acá. Y siempre ha habido ese mismo problema. Las cuadrillas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, el CIMAS, sí acuden, pero no terminan de arreglar el problema. Ya, pero haga de cuenta que vienen, arreglan y al otro día sigue otra vez saliendo el agua negra. Ya son 3 años los que tenemos con este problema. Manifiestan que seguido deben poner dinero de su bolso para que otras personas acudan a destapar el drenaje, ya que se ven afectadas las líneas del interior de sus viviendas. Pues se tapa a veces, se tapan, tenemos que pagar para que se vengan y destapen, pero nos dicen que es el mismo problema, que es de todo, los ductos del desagüe, que no nada más es venir y destapar las coladeras estas, se te tiene que destapar desde todos los pozos y nadie hace caso. Exigen que representantes del CIMAS y del Ayuntamiento de Torreón acudan a ponerle fin al problema que los aqueja desde hace años. A quien corresponda, Ricardo Gaitán.